Cardona, director del Centro de Información de Naciones Unidas para la África Francófona. Empecé a trabajar en Naciones Unidas en el año 1994 y tuve quizá la experiencia más gratificante y emocionante de mi carrera profesional, justo al principio. Yo ya estaba en África trabajando para la Cruz Roja cuando me ofrecieron ser observador electoral en las primeras elecciones democráticas y multiraciales que se iban a celebrar en África del Sur tras el fin de la apartheid. Después de Sudáfrica me fui a Jordania, a Bosnia, a Haití, a Colombia. Nunca imaginamos celebrar el 75 aniversario de esta manera, que iba a ser todo tan complejo y tan desconcertante. La pandemia del COVID-19 ha puesto en el centro del trabajo la comunicación. Nunca la información veraz, la pedagogía global y la comunicación habían sido tan centrales en el trabajo de las Naciones Unidas. Hemos pasado meses preparando vídeos y difundiéndolos sobre cómo prevenir la enfermedad, sobre cómo convivir con la pandemia, y lo hemos hecho en francés, pero también en más de 15 lenguas nacionales africanas, precisamente para llegar a todo el mundo en su propio idioma. Las redes sociales, las radios, la música han sido los mejores aliados para transmitir responsabilidad y también confianza. Es cierto que la ONU y todo el sistema necesitan reformas y puestas al día, pero prescindir ahora de los mecanismos multilaterales creados en el año 45 en las cenizas de la mayor guerra mundial sería un riesgo y una aventura que sin duda no nos podemos permitir.